Merhaba, ben Isabella. Yeni mobil uygulamamı indirip artık Elif'in tüm bölümlerini cep telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Elif. Comprendo. Está bien, solo envíame un correo. Y cuando llegue a la compañía hablamos, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos más tarde. Perdón, pero como no he llegado, mi teléfono no para de sonar. No te preocupes, no pasa nada. Selim, ¿es verdad entonces que la finca está en venta? Es verdad, creo que la venderemos este día. No lo puedo creer. ¡Qué rápido! El tiempo pasa volando. Oye, dime, ¿y no pueden venderla después? No, Apelin. Ya no podemos esperar. Selim, me hubiera gustado que aceptaras el dinero que te ofrecí. En serio. Esto ya, esto también, ya está. ¡Asuman! Dame mi abrigo, voy a salir. Está bien. Ahora, ¿por qué me está llamando? ¿Hola? Dime, te escucho. ¿Qué? ¿Cómo es que no hay dinero? ¿Estás consciente de lo que me dices? Dame una explicación ahora mismo. ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Cómo que esos millones no están en mi cuenta? Está bien, sí. Está bien, ahora mismo voy. Imposible, ahora no lo puedo creer. Gracias. ¿Qué haces en mi casa? Nada más, quería verte. ¿Cómo estás? No sé por qué pensé que quizá necesitabas algo. Selim, ya no pienses de ese modo. Y sí, ustedes han tenido que pasar por cosas difíciles, pero esos días se terminarán, te lo aseguro. No lo sé, Pelín. No lo sé. Siento que pierdo la esperanza en todo. Selim, por favor, no digas eso. Mira, estoy segura que van a superar este problema, ¿en serio? Muchas gracias. Te lo digo de verdad. Gracias por toda tu ayuda, Pelín. Me gustaría poder ayudarte. Y siento como si yo estuviera atrapado. Quiero salir, pero no puedo. Han sido días difíciles. Por un lado la casa, y por el otro están tus problemas con Zeynep. Bueno, sé que es algo difícil, pero vas a superarlo. Y yo siento horrible al ver a Zeynep comportarse así. Es insoportable. Sé que ella se siente triste. Pero a pesar de todo, no puedo hacer que crea en mí. Mira, Zeynep es una gran chica. Ella te apoya en todo momento, aunque por ahora se encuentran en un momento complicado. Has tenido tiempos difíciles, y aún así estoy muy segura que esta situación se terminará pronto, Selim. Y tú, la verdad es que tienes suerte de estar casado con alguien como ella. No deberías perder la esperanza. No te rindas, yo sé que todo se solucionará. Zeynep es muy tolerante. Es una persona que te puede entender. Gracias, Pelín. Muchas gracias por todo lo que haces. En serio, me gustaría ayudarte más. Si quieres hablar, cuentas conmigo. Muchas gracias. Bueno, me tengo que ir. Iré a la compañía. Como gustes. Selim, llámame si necesitas cualquier cosa, ¿sí? Está bien.
Hubiera sido lindo ver a Zeynep también. Aunque mejor otro día. Seguramente está muy triste. Sí, así es. Selim, ya deberían dejar de discutir. ¿De acuerdo? Mira, todo estará bien. Espero. 5 millones. 6 millones. 7 millones. 8 millones. 9,500,000. ¿Usted? 10 millones. 10,150,000. El señor Nassim ofreció 10,150,000. ¿Ofrecerá más? 10,200,000. 10,300,000. 10,400,000. Señor. 10,800,000. 10,900,000. Hacer cuando alguien compre la casa. ¿A dónde vamos a irnos? Tengo mucho miedo. ¿Qué está pasando, mamá? No pasa nada. Puedo verlo. Sé que estás triste. También estás pensando en Haki, ¿cierto? Anda, Elif. Será mejor entrar. Anda. Nassim ha ofrecido 10,950,000. ¿Subirá la oferta? ¿12 millones? ¿Señor Nassim ofrecerá más? Está bien, me retiro. Bien. De acuerdo. Entonces el nuevo dueño de esta finca es Yusuf. $15 millones.